www.radionatividad.com. Radio Natividad presenta un avance informativo de la actualidad católica, noticias y los hechos más relevantes del acontecer diario en nuestra diócesis de San Cristóbal y el mundo. Audiencia de Radio Natividad, feliz día de San Valentín. Sean bienvenidos al avance informativo de la emisora católica del Táchira. Yo soy Freddy Ramírez y a continuación les presentaré las noticias más destacadas de nuestra iglesia católica. Diócesis de San Cristóbal. Diócesis de San Cristóbal celebró fiesta patronal de Nuestra Señora de Lourdes en la frontera. El pasado sábado 11 de febrero la parroquia Nuestra Señora de Lourdes en Aguascalientes celebró su fiesta patronal con la presencia del obispo diocesano Monseñor Mario Moronta, algunos sacerdotes de la zona fronteriza con Colombia y el seminario y la feligresía local. A las 10 de la mañana comenzó la Eucaristía, que además de conmemorar la patrona en su fiesta, se efectuaron 33 confirmaciones, la bendición de 15 proclamadores de la palabra, 6 servidores del altar y 2 ministros extraordinarios de la comunión. El obispo diocesano ofició la celebración organizada por el presbítero Esteban Galvis y animada por la banda de Ureña y el coro parroquial. En la ceremonia, Monseñor Moronta expresó claramente que tenemos que aprender de la Virgen María a perdonarnos, a no ser corruptos, a no ser pachateros. Conferencia Episcopal Venezolana. Arquidiócesis de Caracas celebró el Día Mundial del Enfermo. En las iglesias parroquiales se realizaron operativos de salud, ollas solidarias y actividades de evangelización con motivo de esta jornada mundial que arribó a 25 años. La Arquidiócesis de Caracas celebró este fin de semana, 11 y 12 de febrero, la Jornada Mundial del Enfermo, no solo con los oficios religiosos como ya es habitual en todas las parroquias y vicarías de la ciudad, en las que se rezó por los niños, adolescentes, jóvenes y ancianos convalecientes, sino que esta vez se multiplicaron los operativos de salud, visitas pastorales a centros médicos y ollas solidarias en distintos sectores de la ciudad. Según informó el diácono permanente Virgilio Cartagena, responsable de Cáritas Caracas, este año el llamado del arzobispo de Caracas fue dirigido a quienes trabajan en el campo de la salud a realizar con gran amor y dedicación su hermosa labor, encontrando total apoyo en varias organizaciones sociales, en los párrocos y en el laicado. Noticias Vaticano. Papa Francisco: los pequeños resentimientos destruyen la fraternidad. La destrucción de las familias y de los pueblos comienza a partir de los pequeños celos y envidias, por lo que es necesario detener al inicio los resentimientos que suprimen la hermandad. Lo afirmó el Santo Padre en su homilía de la misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta, una misa que el pontífice ofreció por el padre Adolfo Nicolás, quien fue su prepósito general de la Compañía de Jesús desde el año 2008 hasta el año 2016, quien está a punto de regresar a Oriente, donde seguirá trabajando. Que el Señor, dijo el Papa Francisco, le retribuya todo el bien y que le acompañe en su nueva misión. Gracias, Padre Nicolás. Asimismo, participaron en esta celebración los miembros del Consejo de los 9 Cardenales que se encuentran en la Ciudad del Vaticano con motivo de su 18ª reunión. Estas fueron las notas más destacadas de nuestra actualidad católica. Para más información, visita nuestra página www.radionatividad.com. Feliz día de San Valentín para todos. Informó para ustedes Freddy Ramírez. Radio Natividad presentó un avance informativo. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad.